Los Picapiedras fue la primera serie animada que se transmitió en televisión en lo que se conoce como el horario estelar, es decir, la hora en la que existe mayor cantidad de audiencia y en consecuencia el espacio más importante, por lo menos desde el punto de vista comercial. El primer episodio salió el 30 de septiembre de 1960 y el último episodio salió el 17 de septiembre de 1966, es decir, 6 años más tarde y después de 6 temporadas. Pero el impacto de la serie fue mucho más allá de su periodo de transmisión original, porque el eco de esta fantasía animada, de una ciudad de piedra donde los seres humanos convivían con dinosaurios domesticados y gozaban de cualquier cantidad de avances tecnológicos retrofuturistas, siguió impactando a la imaginación de niños y adultos y en general al mundo del entretenimiento por generaciones. Hoy vamos a hablar de esa melodía que se convirtió en el sello musical evocador del mundo que se mueve en piedra dura, en medio de troncomóviles y cuernófonos. Una obra escrita por un músico de un gran virtuosismo creativo, el mismo autor del tema de Don Gato y de los Supersónicos, entre muchos otros. Vamos a ver entonces cómo nació el tema musical de Los Picapiedras y al final también voy a compartir mi versión a capela del arreglo original. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. Esa melodía tan reconocible, esencia de Los Picapiedras, no fue la melodía que originalmente estaba destinada a identificar la serie. Su aparición fue relativamente tardía. Durante las 2 primeras temporadas sonaba otro tema llamado Rise and Shine, con un arreglo completamente instrumental que acompañaba a Pedro Picapiedra desde que salía del trabajo, pasando a buscar la ropa en la tintorería y hasta llegar a la casa, donde después de saludar a su esposa Vilma y a su mascota Dino, finalmente se echa a ver la televisión. Ese tema sonaba así. Pero con esa composición había un problema muy importante, y es que era muy parecido a otro tema titulado This Is It. Nada más y nada menos que el tema de clausura del show de Bugs Bunny, que estaba al aire también en ese mismo momento. Igual, Rise and Shine se utilizó durante 2 temporadas y en 1962 sacaron un disco de 78 revoluciones titulado Songs of the Flintstones, es decir, canciones de Los Picapiedras, que por un lado tenía la canción principal en ese momento, Rise and Shine, y por el otro estaba el debut comercial de la canción que hoy todos conocemos. Aunque esa versión era ligeramente distinta porque tenía unos versos que nunca van a llegar a salir en el programa. Por ejemplo, uno que está dedicado a Pablo y a Betty Mármol y otro que está dedicado a Dino. Eso sí, la melodía ya había salido en el programa, pero como música incidental. Es decir, la música que se pone de fondo para acompañar a las escenas. Es cuando llegaron a la temporada número 3 que deciden eliminar Rise and Shine. Y Meet the Flintstones se convierte finalmente y para siempre en el tema principal de la serie. En un episodio titulado Pablo el Invisible, donde a Pablo Mármol le da un ataque de hipo y Pedro Picapiedra, que había estado tratando de inventar un nuevo refresco, decide darle a probar un poco de su invento para ver si con eso se le quitaba. Pero resulta que su invento había resultado en una poción mágica de invisibilidad. El caso es que para el estreno de esta historia se juntó a un big band de 22 músicos junto a un grupo de cantantes llamado The Randy Van Horn Singers, una agrupación cuya especialidad era cantar en grabaciones de estudio, y los contrataron para que cantaran la canción de Los Picapiedras, así como la de Don Gato, Los Supersónicos y la del show de Huckleberry Hound, entre muchas otras. Y toda esta música va a estar compuesta por una sola persona, un nombre que aunque lo estés escuchando por primera vez puede fácilmente ser uno de tus músicos favoritos, el maestro Hoyt Curtin. Claro, y ahora después de tantos años y cuando el tema es tan conocido,
uno se pregunta, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo se inspiró el compositor para crear esta melodía? Para crearlo, hizo lo que hace mucha gente inteligente. Se apoyó en los hombros de los gigantes. Porque esa melodía está inspirada en la segunda parte de una sonata para piano de Beethoven titulada La Tempestad, y que dice así. Por otro lado, la estructura armónica, es decir, el acompañamiento, lo va a tomar de algo que los jazzistas conocen como rhythm changes, que es una progresión de acordes que viene de una canción escrita por George Gershwin y que se titula I Got Rhythm. Entonces, el maestro Hoyt Curtin tomó la inspiración melódica de Beethoven y la inspiración armónica de Gershwin para crear lo que hoy conocemos como el tema de Los Picapiedras. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stones family. Desde que yo era niño, a mí me encantaba cantar no solamente la melodía, sino lo que hacen los instrumentos que van acompañando, como el bajo y la sección de metales. Y por eso quise hacer esta versión cantando el arreglo vocal y el arreglo de los instrumentos. Así que esta es mi versión a capela del tema de Los Picapiedras. From the down of bedrock, there a page right out of history. Someday, maybe Fred will win the fight, and that cat will stay up for the night. When you're with the Flintstones, a-yabba-dabba-doo time, we'll have a great old time. We'll have a great old time. Espero que hayas disfrutado el arreglo, espero que te haya gustado la historia y que de ahora en adelante recuerdes a Hoyt Curtin como lo que es, el héroe musical de nuestras infancias. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.